Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Magic Arena. Y hoy os traigo una cosita muy especial que he pensado en grabar y subir para que digáis: oye, ¿cómo se le ocurre al Dake que nos trae un poquito de Magic Arena pero diferente? Y es que tengo un token de sellado que he conseguido con el pase de batalla de Magic Arena. Y estoy muy motivado pensando en que estaría guapo que lo trajéramos al canal directamente como hago los picks y como juego algunas partidas, porque puede ser que se alargue. Entonces, sí, eso lo haré en dos vídeos. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Tengo aquí Magic abierto, a punto de empezar. Y como veis, tengo un mazo aquí, que no se ve el título, pero es la Red White Cycle, que está muy guapo. Es un mazo budget que se puede mejorar, obviamente, gastando las raras en Wildcats y tal. Pero se puede jugar perfectamente, estoy en platino y más o menos gano el 50% de las partidas con este mazo budget. Y es muy clave, es todo infrecuentes y comunes. Si queréis que lo traiga, decidme algo. Y aquí vamos al tradicional draft, que es lo que tengo pensado para todos vosotros. Que se usa el ticket entry, ya lo veis aquí encima de mi cabecita calva. ¡Oh! Me han dado algo. Vale, una skin. Y esta vez han cambiado el draft, por eso lo quiero traer, porque se espera a jugadores reales, es lo que me encanta de esto, que se espera a jugadores reales que van rotando los sobres y se abre pues los correspondientes sobres de un sellado, ¿no? Que en este caso son, a ver si ha cambiado, 8, sí, igual. Y se va pasando el sobre, una vez hacia la derecha, otra hacia la izquierda, no sé por qué se empieza, creo que es random. Mira, ahora empezamos hacia la izquierda, veis aquí por las flechitas que hay arriba. Podríamos coger un Mythos of Illuna, este es el mazo que os estoy diciendo. Podríamos coger el bicho Trample. A ver, vamos a por la rara, ¿no? Ya que estamos, aunque no lo vayamos a jugar, esto sí que lo jugamos en la Temur. Mythos of Illuna es, ya veis que tenemos un tiempo, tenemos la gente que tenemos al lado, uf. Una tierra triple. Vamos a la rara. De momento, vamos a picar la rara de cada sobre. Porque esta tierra, las tierras triple con ciclo, son demasiado buenas. O sea, como la gente las deja pasar, o esos que se la han crafteado. De momento tenemos dos raras. Y dos raras, ya sabéis que se agradecen mucho, mucho. Así que si habéis llegado hasta aquí, dejadle un buen like al vídeo, que no cuesta nada, que estoy subiendo este vídeo de draft, que es una cosita muy lenta. Así que seguramente haga cortecitos y si veo que es dinámico el vídeo, pues no. Pero en un principio vamos a perder, porque si estamos yendo ya a la rara, es muy difícil que ganemos por agro, por repetición, aunque con muchas cartas de ciclo podríamos hacer algo. Vamos aquí, ya tenemos aquí, vamos a poner el juego en castellano y así no me decís, oye, da que lo prefiero en castellano. ¿Cómo es la nueva colección? Mito de la Luna. Crea una ficha que es copia del permanente objetivo. Si se usó verde o rojo, verde rojo para usar este hechizo, en vez de eso, crea una ficha que es una copia del permanente, excepto cuando entra en campo de batalla, lucha con otra criatura. Es decir, es una copia del permanente objetivo, aunque no lo saca del legendario. Vale, ya empieza a llegar la caca. Con un arrollar. Ciclo. Ciclamos. Anticipate. Ciclo. La verdad es que no hay nada bueno, ¿eh? Fetch, yo creo que fetch. Parece una tontería, pero uf, este bicho es demasiado bueno, ¿eh? Para dejarlo pasar, porque claro, si nos sale solo uno, somos unos desgraciados. Te cuesta uno menos lanzar los hechizos de criatura que tienen la habilidad de mutación. Robo, descarta. Vamos a coger este bicho por jugar el azul, a ver qué tal, pero uf, esto es bicho de draft tremendo, ¿eh? Sí. Esto es bueno.
Impulso aventurero. Enrevesar. Vamos a coger el enrevesar. Quizás tendríamos que haber cogido la profecía. Este no está mal, pero... Si controlo un bicho que vuele, ¿no? Regresa el permanente objetivo. Es como un Cryptic Command, no está mal, ¿eh? Cuidado. Hombre, la tierra, ciclo... La engordadora esta... Nos lo vamos a quedar. Vamos a jugar esto, ¿no? Por tener algún bichito. Counter va a ser lo mejor. O un lince, un Frost Lynx. Creo que el combo lute va a salvarnos más la vida, tanto al early como al final de la partida. Dos veces ciclo o anticipar. Roba carta, descarta carta. Esto está cremiso, cremisa. Tenemos suerte quizás de hacer algo duro. Si veo que se alarga mucho tanto esto como las partidas, haré un corte y lo dejaré en dos vídeos. Así me decís. ¿Qué tal? ¿Os mola? Ya sabéis que ahora podéis ir arrastrando al site de esta manera. Está muy guapo. De momento no está mal porque hemos conseguido dos cartas de ciclo. Hay dos cartas raras. Vamos a convertir algo en un 4-4 y ciclo 1. No está... Mira, destruye el artefacto encantamiento objetivo ciclo 2. Bien. Un bicho es rojo. Bueno, empezamos el otro sobre. Un pantano, que no quiero para nada. Bueno, no quiero de momento. Uf. Un Ruinous Ultimatum, tío. Hombre, obviamente nos picamos la rara, tío. ¡Fua! Qué fresco este draft. Lo que... Me tendría que salir un Jidaro. Me gustaría que saliera un Jidaro. Mutar a la criatura no le proporcionará nuevas habilidades. Destello, encantar criatura. Tres daños y descartas. Un Prophecy quizás sería lo suyo, ¿eh? Tres daños, ¿no? Uf, 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 uf. Sí, va a ser esto. El Gremlin pega mucho. Esto queda invencible. Los hechizos no los pueden lanzar desde sus manos. A ver, una dorada. Una dorada, vamos a la rara. No creo, ¿eh? No es suficiente bueno. Contrarresta el hechizo objetivo que te haga un permanente. Un poquito de daño, creo yo, ¿eh? Buah, es que esto robas, ¿eh? Nada, nada, eso, que mejora el late. Uf, ciclo. Buscar tierra, sin duda. Estaba jugosa esa, ¿eh? La verdad que cuesta decidirse un montón. Voy a hacer un poquito la cama un poquito más grande. Ahí estamos. Ahí estamos. Ultimatum Génesis. Buah, madre mía, vaya pick. Pero ¿por qué la gente no se queda a estas cosas? A ver, lo entiendo, ¿sabes? Pero... quieren ganar mucho, pero es que yo prefiero, en vez de abrirme sobres y que me salgan cosas random, picarme lo raro, ¿sabes? Ya tengo un ultimátum. Está fresco, luego ya los quito. Un impulso. Lo suyo es... ir buscando tierra. ¡Hala, mira! Robas carta. Y chapa criaturas. Me quedo cosas, ¿no?
Robo carta. Creo que robar carta. Aunque lo otro no estaba nada mal, ¿eh? Essence Capture, sin duda, Essence Capture. Este bicho también te gana la partida sola, pero bueno. Más convolutes. Volar o ante maleficio. Convolute. Yo creo que convolute va a ser. Esto. Exilia encantamientos y tal. Mira, ha rotado esto. Counter y draw. ¿Por qué no? Prevén el daño, ¿por qué no? Algún toquecito tiene que haber de eso, ¿eh? Enrevesar, sin duda. Los primeros turnos, pero las cartas mutando y demás. A ver, prefiero llevar esto que una tierra, que le puedo meter gratis. Abrimos el tercer sobre. Uf, una Vivien, ya lo que me faltaba. Una épica. Confirmar. Vale, Vivien. Puedes mirar la carta de biblioteca en cualquier momento. Puedes lanzar hechizos de criatura desde arriba de la biblioteca. Creas una ficha 3-3 con vigilancia o alcance o arrollar. Y cuando lances el próximo hechizo de criatura, buscas una criatura con coste menor y la pones en el campo de batalla. Está chetadísima. Así que necesitamos más mana o necesitamos ya algún Treant. A ver, este bicho es bastante bueno, ¿eh? Solo para lanzar criaturas. Nada, vamos a buscar un Treant ahora. Un Treant siempre sabéis que es una cosa que cuando la bajas hace algo. Humilla las cosas. Pon amenaza en una criatura. Essence Skater. Yo creo que petar una criatura ahí puede ser bueno. A ver, esto es buenísimo. Esto te gana todo el draft, ¿eh? Tres, tres arroya. X contadores sobre él. A ver, prefiero eso, ¿eh? El reflejo reptiliano ese. Otra fetch, un huevo. Cathartic Reunion, quizás. Sí, eso es buenísimo. No sé ni cómo lo han hecho común. Siempre que esta criatura mute, ganas 4 vidas. Es duro, ¿eh? Destruye artefacto, daña a la criatura que vuela. ¿Por qué no? Vamos a mutar. Vamos a mutar. Cositas de mutar nos interesa. Esto se endereza. Destruye, prevén. La niebla, ¿eh? La niebla nos puede ir súper bien, la verdad. Para poder tirar los ultimátums. Tendría que haber cogido otro terreno expansivo. Es muy importante. Y la del maná. Bueno, tengo los impulsos. Bueno. Pues sí, lo cortaré en dos partes porque veo que se está alargando la virgen y más. Ciclo, bicho ciclo. Vuelve un 4-4 el bicho. Obviamente esto. A ver, ¿qué más aquí? Otra niebla. Venga, otra niebla. Sí que podemos jugar alguna cosita así de poca criatura con la Vivien por eso, pero bueno. El huevo. La tierra. La tierra doble, porque niebla. Anticipar, yo creo. El huevo. Sí, es que es un 0-2 que puede mutar.
y cuando muta se engorda, al fin y al cabo, está bastante chetado. A ver. Luego miramos qué colores tenemos aquí. Rojo, azul. Un 0,5. 0,5 para un montón. Bueno, pues nada, lo que me salga. Y con esto tenemos el mazo. Que ya podemos verlo. Lo sacamos todo de aquí. Pa, 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 y lo vemos desde arriba. Vale. No tenemos nada en el banquillo, ¿verdad? No, vale. De momento ponemos lo incoloro. 1, 2, 3, 4. Luego lo verde. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Luego este bicho, que ya tenemos el azul. Esto, que ya lo tenemos. Las cuatro nieblas. Una y una. Vale, perfecto. Tenemos las 17 tierras. Vale. Y ahora vemos lo que tenemos por aquí. Vamos a meter esto y esto. ¿Qué tenemos de tierra? No, pero de tierra básica, macho. Vale, y serían 6 cartas. A ver, todo lo que sea de robar. Los convolutes, ¿por qué no? Esto robas también. Esto robas, esto es counter. Esto robas. Esto robas, esto robas, esto fastidia al oponente. Esto robas, por lo tanto, nada mal. Buah, es que no voy a ganar nada con esto, ¿eh? Pero nada. Pero nada. No voy a ganar nada de nada con esto, tío. Ni esto, ni esto, por lo que estoy viendo. Roba. Como si robas, ¿vale? Counter, tal. Esto es roba también. Y esto es roba también. Vale. Como robo mucho, puedo apurar. A ver, sugerir tierras. Necesito más mana negro. Necesito más mana negro. Rojo, blanco. 5 colores ahí a lo loco, ¿eh? Si os estáis dando cuenta. Azul. Vale, negro, blanco. No, 4 colores. 4 colores es muy duro, ¿eh? Bueno. Está durísimo esto, ¿eh? Esto es un poco flojo. Esto es un poco flojo. Esto es flojo ahora, es mejor esto. Tiene hasta 3 encantamientos. ¿Podemos apurarla o qué? Uf, que no, ¿eh? No podemos apurar mucho. Esto es ciclo, ciclo. A ver, lo suyo es bajar la Vivien lo antes posible, ¿no? Así que hay que pensar. Mucho, mucho, mucho. Esto es flojo. Esto es descarta cada turno. Nada. Esto es lo que jugaremos casi sin criaturas, con mucho peta criaturas y con mucho anticriaturas. Y nos veremos en el próximo vídeo, que ya os enseñaré las partiditas. ¡Chao! Ya sabéis,
Dadle a la campanita, no os olvidéis. Y aquí no os dejaré el link abajo, pero sí que os dejaré el de Twitch en la nueva cuenta Mr. Dake. ¡Chao!